La colección nace porque yo tengo la edad de 4 o 5 años, en mi casa ya había un piano de López Grifo, y luego mi padre pues me regaló una bandurria, una guitarra, y pues teníamos ahí varios instrumentos de música. Luego, cuando estudié la carrera de comercio en Málaga, que estaba de director don Luis Cabra, pues se creó la Tuna de Comercio. Ahí tenía yo 15, 16 años, hablo del año 60. Y a partir de ahí, pues estuvimos viajando por muchos países y adquirí otro instrumento y poco a poco pues se fue haciendo una colección de instrumentos musicales. Luego los amigos de la Tuna, pues estaban Baldomero, Morales, Badoro, López Urralde, Ortega, todos también contribuyeron en algunos regalillos. Y luego más tarde, pues tuve el apoyo de Gálvez, de Manuel del Campo y de Chacón. Sin el apoyo de ellos, yo no hubiera seguido pensando en poder montar un museo en un futuro, que hoy, pues, gracias a Dios, ya está montado. Hemos tenido ya también otras colaboraciones más importantes, como de la familia Gansé, de una pianola, de la familia Morales, una gramola magnífica, de Manuel del Campo, su piano personal de cola, muchísimos instrumentos de viento que me ha regalado José María Puyana. La familia Barceló también nos regaló una mandolina, y eso poco a poco pues te van metiendo en un mundo que termina pues lo que ha terminado en este magnífico museo, gracias a mi hijo Miguel Ángel. El proyecto del Museo Interactivo de la Música surge a raíz de una experiencia previa que comenzó en la Casa de la Ciencia de La Coruña en el año 95. Gracias ahí al apoyo del director de la Casa de la Ciencia, don Ramón Núñez, pudimos diseñar un espacio interactivo en el cual pues, se intentaba acercar la música desde muchas perspectivas a todos los visitantes de la Casa de la Ciencia. De aquella experiencia comenzamos a itinerar por diferentes capitales de España con el proyecto, y en el año 2002 bueno, pues tuvimos la oportunidad de dejarlo de manera permanente aquí en Málaga. Yo conocí el museo como visitante. Lo conocí cuando era la exposición Música en Acción en Málaga. Posteriormente me involucré, antes de que se inaugurara como museo, de forma voluntaria, porque vi que era un proyecto muy interesante, que estaba en el germen, todavía no era museo. Entonces, por mi formación profesional, creí que podía dar mucho y el museo me podría ofrecer mucho a mí, el estar desde el nacimiento del proyecto como museo. La primera etapa del MIMA en la Plaza de la Marina, el grado de satisfacción de la gente era bastante, bastante bueno, porque una vez que entraba se encontraba con algo que realmente no era lo que había pensado como un museo, como una exposición convencional. El MIMA no es un museo de instrumentos musicales y nunca he querido hacer un museo de una colección o un museo de instrumentos de música. Es como, a mí me gusta mucho el símil de un zoológico y un safari. O sea, realmente ir a un zoológico decimonónico donde tienes animales metidos en jaulas, o ir a la selva, o ir a un espacio donde los animales están en libertad. Realmente un museo interactivo de la música es mucho más que un museo de instrumentos musicales. Es un museo muy diferente ya en su propia concepción. Primero porque, a ver, lo primero es que es interactivo. El lema "Se arroga tocar, please play" define mucho lo que es el museo. Nuestro objetivo y lo que pretendemos es ofrecer una experiencia a nuestros usuarios lo más emocional posible. Que esas personas pasen a la primera sala y vean que pueden tocar, que pueden hacer música con un montón de experimentos, física del sonido, pasen a una segunda sala de historia de la música y música de los cinco continentes, que no solamente es ver instrumentos. Esas culturas que hay detrás de los instrumentos, ¿no? El conocer cada uno de los continentes, cada una de las diferentes etnias a través de la música. Hay un instrumento que es una ocarina que me la regaló el embajador de Colombia, don Jaime Bonilla Plata,
y es una pieza de un gran valor arqueológico. Y aparte de aprender viendo un instrumento, leyendo sus fichas, vas a poder con muchos de ellos experimentar y sentir de primera mano qué es ese instrumento, cómo se utiliza, cómo suena. Es muy divertido. Los colegios son súper receptivos en este tipo de actividades, están deseando que llegue y pasárselo súper bien. Los grupos de escolares, que es lo que, con lo que yo más he tratado con los niños, nos han pasado un millón de cosas. Vamos, desde decirte un niño que Mozart nació en Pan, porque le sonaba a Viena como barra de Viena, o que el guitarrón mexicano lo tocan los guitarronistas. Algunos talleres en los que hablábamos de ondas, de sonido, y contestaban que una onda era una moto. Dando un taller de instrumentos tradicionales occidentales, que se empezó a ver instrumentos de China y tal, y dio la casualidad que en el grupo había varias niñas, porque eran de procedencia china, pero que fueron adoptadas y ahora pues vivían aquí. Y la complicidad que hubo en ese momento, cuando los compañeros se dieron cuenta que eran del sitio donde ellas habían nacido, ellas que estuvieron explicando qué eran los instrumentos, en qué momento se tocaban, que mediante la música pudiesen llegar a conocer mejor a esa compañera. Va a aportar y ha aportado mucho a la ciudad de Málaga en cuanto a la educación musical. La visita de tantos colegios, yo pienso que nos va a dar muchas satisfacciones, porque igual que tenemos a Carlos Álvarez, tenemos a Francisco de Galvez y a Jesús Reina, vamos a tener también muchos malagueños importantes, porque el venir al museo va a crear en ellos una ilusión de ser un gran músico malagueño. Cuando empezamos a hacer conciertos con el Conservatorio Manuel Carra de Málaga, la jefa de estudios me contaba que para ella había sido muy importante empezar a dar los conciertos en el museo, porque tenía un problema importante en el conservatorio, que era que los niños no se tomaban en serio los conciertos que daban en el conservatorio. Sin embargo, los conciertos que daban en el museo se los preparaban muchísimo. Invitaban a los padres, a los hermanos, primos, abuelos, amigos, y como ella decía, venían vestidos de domingo. Puede ser una plataforma estupenda, una plataforma ideal para despertar esa emoción, ese interés por la música, que de alguna manera entiendo que es nuestro fin último. Yo creo que lo que aporta el Museo Interactivo de la Música de Málaga a la museología actual, una museología del siglo XXI, básicamente es el entender al visitante como el centro del museo. El museo ha cambiado mucho porque hemos ido aprendiendo mucho de todos los visitantes, de los profesores, de los escolares. Hemos ido jugando con ellos para crear un museo que sea interactivo y que sea divertido y muy didáctico para diferente tipo de gente. En ese sentido, el preguntarle al visitante a la entrada realmente cuál es su deseo, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus inquietudes, y el poder adaptar todo el discurso del museo a esa demanda, entiendo que es un gran avance. Hemos aprendido mucho también de los viajes que hemos hecho, tanto con exposiciones a nivel nacional e internacional, como visitando otros museos de música a los que nos han invitado y con los que hemos colaborado. Y muchos de ellos, y es una cosa que me puedo sentir muy orgullosa, es que en muchas ocasiones, cuando he dicho que venía del Museo Interactivo de la Música de Málaga, han reconocido el museo y me lo han puesto como si fuera una referencia dentro de los museos, y eso es una de las cosas más bonitas. Y otros museos del extranjero efectivamente pueden tener muchas piezas y piezas muy interesantes, instrumentos muy musicales muy interesantes, pero no hay esa individualización del museo hacia la persona que viene a verlo. Es decir, aquí lo que hay es un museo a la carta. El concepto de museo inteligente surge por la doble necesidad
uno, de conocer mejor a nuestros visitantes, a nuestros usuarios, y dos, en poder adaptar mucho mejor nuestro discurso a ellos. Un museo que conoce a quién va dirigido puede articular, puede preparar todo un programa de actividades, puede programar toda una serie de acciones mucho más eficientes y, por tanto, económicamente mucho más sostenibles, sobre todo en una etapa como la que estamos actualmente, en la cual los recursos son muy limitados. Por otro lado, también el museo no se limita a su espacio físico, sino que a partir de esa inteligencia establecemos un nexo de unión con nuestros visitantes para que ellos puedan continuar investigando, aprendiendo, desarrollando sus inquietudes ya desde casa o desde cualquier otro lugar fuera del museo. La idea de este museo puede ser que en un futuro tú visites el museo y al final te lo acabes llevando en tu dispositivo inteligente para seguir disfrutando de la experiencia de la visita en tu casa. El equipo del museo es fundamental. O sea, todo lo que el museo puede o podrá conseguir en el futuro es gracias a la colaboración, al esfuerzo, a la creatividad, a la ilusión de todos los que trabajamos en él. Cuando nos entregaron el palacio, nos dieron la posibilidad de hacer el museo en este palacio, vinimos a verlo. El palacio realmente estaba destruido, no quedaba absolutamente nada. Y hemos hecho todo lo posible para recuperar el espíritu del palacio y hacerlo coincidir con el espíritu del MIMA, ¿no? A mí el concepto del museo me ha cambiado. Yo antes, cuando entraba a un museo, veía una pieza expuesta y jamás había llegado a pensar la complejidad a veces que tiene colocar cualquier pieza dentro de un museo. Y cuando empecé a trabajar aquí, me encontré con... Al principio no entendía nada. Me encontraba una serie de salas y después, a medida que te lo van explicando, ves que hay una continuidad de una sala a otra, que hay una continuidad en espacios y que termina de la forma que vas cambiando de una sala a otra, vas viendo incluso de lo antiguo a lo moderno en función de estilos, y es cuando encontré una armonía en todo. Entonces me resultó muchísimo más fácil y no podré ver un museo igual nunca más, porque sé que hay un montón de gente detrás pensando y trabajando cómo colocar las cosas en su sitio y que no es llegar y besar el santo. Los elementos interactivos los hemos intentado marcar con el color rojo para evidenciar muy llamativamente, contrastándolo con el resto del museo, que no hemos utilizado nada de color, para que el visitante evidenciase muy rápidamente lo que es los elementos interactivos. De esta manera, desde el primer elemento que te encuentras, con ese suelo, con esa iluminación, las paredes, todo rojo, intentar que se quede en la memoria como que esos elementos son los interactivos y marcarlo durante toda la visita del museo. Necesitamos que todo lo que es la imagen del museo, la imagen pasiva, digamos, espacial, que transmite todo lo que es la señalética, todo lo visual, no distorsionara ese concepto del instrumento. Por eso se ha decidido de una imagen muy, muy minimalista, muy depurada, todo con trazos muy sencillos, muy intuitivos, para que el usuario, bueno, pues utilice los recursos visuales en el momento que quiera, cuando los necesite, y luego se centre en lo que se tiene que centrar, que bueno, que un poco la experiencia, el instrumento, en fin, lo que va a interactuar con todo lo que es el espacio del museo. Pues mi trabajo en ilustración puede ayudar a acercar más el museo, los contenidos, todo lo que hay en él a la gente. En concreto, bueno, yo me estoy dedicando más a los niños, que les ayuda a comprender mejor todo lo que aquí se muestra y que sientan que es algo que a ellos les llega y que ellos se sientan bien aquí y les llegue y estén cómodos. Dentro de nuestra actividad, que es el desarrollo de programación o de software de rehabilitación de logopedia, pensamos que podemos aportar un área dentro de lo que es la voz, el habla y la comunicación para interactuar con la música. Nuestra aportación va a ser, por un lado, informar al visitante de la importancia que tiene la voz, y por otro lado va a ser una información clínica, qué puede hacer el visitante para que su voz pueda tener el máximo de la calidad vocal
y que además no se vea perjudicada y no tenga ningún trastorno vocal. El grupo ATIC participa sobre todo en la interactividad de la música con el usuario. Desarrollamos tecnología que acerca la música a las personas y hace que la música sea amable y pueda moverse y uno pueda interactuar de manera real con ella. Una etapa muy intensa porque, vamos, he acompañado a la ilusión. Con todo el proceso que ha habido de para adelante, para atrás, vuelta a rehacer todo el diseño por problemas presupuestarios, por problemas de todo tipo. Y sin embargo, llegar al museo y ver que es así como te lo has imaginado. Desde mi punto de vista, los puntos importantes del MIEMA, sin lugar a dudas, son la innovación, el equipo humano multidisciplinar que trabaja en él, la creatividad, la eficiencia y sobre todo también la ilusión. Ilusión porque es un proyecto de emociones, de experiencias y de ilusiones sobre todo. El creer en algo y el saber que un equipo de personas pueden llegar a conseguirlo. Haber conocido una familia estupenda, haber conocido un equipo buenísimo y lo que me queda es eso, es los afectos. La gente en sí que está vinculada al museo tienen muchas ganas de trabajar, tienen mucha capacidad de trabajo y es muy fácil interactuar con ellas y trabajar al unísono. He ido aprendiendo muchísimo del día a día. He ido aprendiendo mucho de la gente que ha pasado por el museo, tanto colaboradores, músicos, compañeros de trabajo. De lujo el poder trabajar en un sitio que corresponde precisamente a toda mi formación, a todo lo que a mí desde siempre me ha gustado. Y eso, además de trabajar en lo que te gusta, contar con el apoyo y la confianza de las personas que tienes a tu alrededor, pues ha sido un aprendizaje y está siendo un aprendizaje tremendo. El Museo Interactivo de la Música a nivel personal fue mi primera oportunidad que tuve nada más terminar la carrera, incluso antes. El MIEMA para mí en realidad es la oportunidad de comenzar. Yo ahora mismo todavía ni siquiera he terminado la universidad, estoy terminando mi carrera y ha sido pues la oportunidad de comenzar en este mundo. Realmente ha sido algo que me marcó y me sigue marcando en mi vida. De hecho ya me aporta pues ilusión, ganas de trabajar en algo que es apasionante. Trabajar en un grupo de profesionales que igualmente que yo están entusiasmados con el proyecto. Y saber que es algo que no tiene fin, o sea, que es algo que el futuro no sabe dónde nos lleva. El poder ver el proyecto hecho una realidad, pues obviamente es una satisfacción enorme que me hace sentirme muy orgulloso de todo el camino andado. Pero entiendo que lo mejor está por venir. Yo me imagino el museo dentro de 20 años, sobre todo seguro que integrado en su época, que ha sabido evolucionar con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances. Me imagino un MIEMA donde va a haber talleres continuamente, donde va a haber también un espacio para la investigación muy importante. El museo puede ser tan cambiante y puede evolucionar tanto con tal y como está concebido, que es que puede ser todo lo que imaginemos. O sea, creo que no tiene límites este museo. Es como un resurgir, una nueva etapa que me gustaría, bueno, pues que fuera totalmente triunfante, ¿no? Obviamente el MIEMA, en mi caso, pues es mucho más que un museo. Realmente también es la satisfacción de ver el trabajo de mi padre, el trabajo de toda una vida puesto en valor y espero que se conserve por muchos años y que trascienda
pues, a mi propia vida. O sea, realmente el Museo Interactivo de la Música tiene una finalidad de perdurar en el tiempo mucho más allá que nosotros mismos. Y esa es la idea, el crear un equipo, el crear una institución, bueno, pues que tenga unos valores, que tenga una filosofía, que tenga una sostenibilidad en el tiempo y una libertad también, por qué no decirlo, para poder programar, para poder hacer cosas que entendemos que son interesantes, que nos divierten, que divierten a nuestros visitantes y que aportan valor a la sociedad.